¿Qué onda, mis queridísimos hermanos de la internet? Y pues aquí les quiero compartir una vez más un nuevo video. Esta receta que se llama mofongo. Me imagino que muchos de ustedes ya saben cuál es, ya la han probado. Simplemente la voy a hacer la básica, porque hay muchas maneras de hacerla. Voy a hacerla como el vecino mío es dominicano, él más o menos él me enseñó cómo. Entonces yo les voy a compartir de la manera que él me enseñó. Vamos a necesitar chicharrón con carne, plátano macho, que esté verde, unos 3 dientes de ajo, tengo 2. 3. Unos 3 dientes de ajo. Ellos tienen su utensilio especial para moler. En mi caso, pues como yo soy very Mexican, voy a usar el molcajete. No tengo el utensilio que ellos usan, pero yo voy a usar este. Entonces aquí se va a machacar todo esto con el ajo y el plátano. Pero lo primero que vamos a hacer es freír el plátano como de unos 3-4 minutos, y de ahí después les voy a ir mostrando los pasos poco a poco. Ok, primer paso, vamos a hacer en trocitos el plátano. Ya que están trocitos, lo echamos al aceite caliente. Por unos 4 a 5 minutos, no mucho, para que después se puedan aplanar. Ok, so ya que hayan pasado los 4 minutos, que estén así, entonces lo vamos a aplastar aplanar como hacemos cuando hacemos tortillas a mano. Ponemos así. Y así sucesivamente con los otros, con los demás, y los volvemos, ya que estén todos planos, aplastaditos, entonces lo volvemos a echar por 3 minutos, nada más, 3 minutos. Bueno amigos, ya que el plátano se haya sacado del aceite por segunda vez, entonces lo vamos a echar aquí al molcajete junto con el chicharrón, el ajo, para que se muela. Ok, so poco a poco vamos a agregar los plátanos para que no se nos amontone ahí, y vamos a ir moliendo. Le agregamos un poco de caldito, ya sea caldito de res, un poco más. Y bien amigos, esta es la receta del mofongo, bien simple, sencillita. Es buena hacerla cada fin de semana, por lo mismo de que lleva mucha grasa. Pero tengo entendido que esta es una de las comidas, you know, típica de Santo Domingo, de los dominicanos, que hacen muy deliciosa comida. Y
poquito de sal si le quieren agregar, no sé, pero sabe. Por favor, no se olviden de calificar el video. Thumbs up si les gustó. Compártanlo, pónganlo en sus favoritos. Déjenme saber en los comentarios de abajo si les gustó o no. Sus comentarios son bienvenidos, son libres de comentar. Nos vemos para el próximo video. Dios te guarde, estamos en contacto. Bye bye.